Víctor Hugo Romo, tú tuviste oportunidad como alcalde de llevar a cabo el gobierno en esa demarcación inmediatamente después de que lo gobernó Xóchitl Gálvez. Supongo que te encontraste muchísimas cosas que ahora, al calor de la circunstancia política actual, pues van a cobrar mayor relevancia y sobre todo mayor interés, porque la única experiencia de gobierno que tuvo, la única experiencia de administración pública que tuvo la hoy candidata presidencial de la oposición, pues fue ese gobierno en Miguel Hidalgo, esa gestión, única gestión de 3 años, un poquito menos de 3 años en Miguel Hidalgo. ¿Qué te encontraste en ese momento que nos puedas adelantar? Bueno, primero, fue casi ella, después de que recuperé la delegación alcaldía, en esa transición de delegaciones a alcaldías. Acuérdate que yo fui delegado del 2012 al 2015, ella del 2015 al 2018 y yo del 2018 al 2021. Así es. Entonces, fíjate que ella fue una gran promotora mía en la segunda vez que entré. ¿Por qué lo digo? Porque fue tan ausente, porque hubo un desgobierno, porque no había orden, porque no sabe gobernar, es muy improvisada, no tiene método, no tiene sistema, y es a base de ocurrencias, o sea, ocurrencias por aquí, ocurrencias por allá, y se dedicó a filmar con el Periscope, no sé si te acuerdas. Y el que gobernaba era su city manager, que era un chivo en cristalería, que se llamó Arne Haus Rutenhack. Y los dos grababan y exhibían y violaban derechos humanos, tanto que yo tuve después que pedirle perdón y disculpas públicas a quien denominó en su momento a una mujer como Lady Basura, que la humilló, la vejó. No respetó el derecho de audiencia, la exhibió ante la escena pública de las redes de sociales. Y bueno, esa señora no podía ni salir a la calle, siendo una vecina que la agarraron con basura en la mano, y por eso la exhibieron. De verdad, ella fue una gran promotora para que uno regresara, porque se dieron cuenta del gran contraste de que esta mujer, esta señora, en este caso la delegada, pues era muy improvisada, desapareció los programas sociales, desapareció la policía auxiliar, ella decía que la policía y la seguridad no le correspondía, desapareció los programas de atención ciudadana, las áreas de participación ciudadana, las áreas de comités vecinales, en fin. Yo no sé en qué estaba pensando, pero creo que es una mujer de mucha ocurrencia que ahorita le está lampareando su luz folclórica, pues al Frente Amplio, pero que como todo, como toda lámpara se apaga o de repente da una luz tenue, y es en el caso de Xóchitl. Yo creo que después de su familia, la persona que más la conoce. No solamente porque nos hemos enfrentado políticamente, sino porque también hay un conjunto de denuncias alrededor de esta relación mías y de ella. Y pues bueno, hoy hago una más a la opinión pública y creo que el devenir y el futuro de este personaje pintoresco, pues va a ser, pues, que solamente competirá porque no hay contenido, no hay filosofía. Ella, si un día va con los que fuman marihuana, presume que fumó marihuana. Si va con los que producen peyote, va a decir que ella también producía peyote. Ella es muy camaleónica, pero no tiene identidad filosófica, no tiene ni diario, no tiene una estructura de formación política, de formación social. Está llena y a base de ocurrencias y con un objetivo, que es
ser pues de esta forma vulgar de aspirar al dinero o de aspirar al poder público sin decencia, solamente justificar los medios y llegar al fin. Entonces, va a tener un final, yo creo que justo, en su justa dimensión, participará como la contienda de dos mujeres la primera vez en la historia de México, y participará y se quedará en la historia como la candidata que derrotó la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum Pardo.